A dar inicio a este matrimonio civil. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por permitirnos reunir en este lugar y también quiero dar la bienvenida a todos los familiares, tanto a la orquesta, a los padres, hermanos, jóvenes, visitantes que el día de hoy nos honran con su presencia para poder presenciar el matrimonio civil de Cristian y Karen. También a nombre de la municipalidad le damos la bienvenida y también con las disculpas del caso, por favor, estamos un poquito de repente con recarga laboral y esperando su comprensión de la familia. Voy a dar inicio al matrimonio. Estamos aquí para realizar el matrimonio civil de don Cristian Percy Osorio Garay y doña Karen Keiko Martínez de Sousa. Después de haber realizado los trámites de acuerdo a la ley, estas dos personas que deciden contraer matrimonio y vienen libre y voluntariamente, sin que haya sido presentado impedimento ni obstáculo para esta celebración. Seguidamente vamos a dar lectura al acta del matrimonio civil. Muy buenas tardes, voy a dar lectura del acta de celebración de matrimonio civil. En el sitio de Paca, provincia de Jauja, departamento de Junín, siendo las 2 de la tarde del día domingo 14 de abril del 2024, don Cristian Percy Osorio Garay, identificado con DNI 70-10-70-89, de estado civil soltero, de nacionalidad peruana de 29 años de edad, ocupación gastrónomo, domiciliario en Girón, Lima, 262 y 266. De Visito de Pasco, provincia de Jauja, departamento de Junín. Hijo de don Venancio Félix Osorio Segarra, de nacionalidad peruana, y doña Rosa Alejandra Garay y Arihuamán, de nacionalidad peruana, y doña de nacionalidad peruana. Y doña Rosa Alejandra Garay y Arihuamán, de nacionalidad peruana, y doña Karen Teico Martínez Mesa, identificado con DNI 77574020, de estado civil soltera, de nacionalidad peruana, de 28 años de edad, de ocupación, cosmiatra, domiciliaria en Girón, Lima, 262-266, de distrito de Paco, provincia de Jauja, departamento de Junín, hija de don Urlich Giorgio Martínez Camarena, de nacionalidad peruana, y doña Blanca Mesa García, de nacionalidad peruana. Se presentaron a esta municipalidad ante el alcalde, acompañados de los testigos, don Jaime Rolando Aquino García,
identificado con DNI 07454458, de estado civil, casado, de ocupación empresario, y doña Filma Glodina García Cancho, identificado con DNI, de estado civil, casada, de ocupación empresaria, con el objetivo de llevar a efectos el matrimonio que pretenden contraer y para el cual han sido declarados expeditos, por no tener impedimento según resolución 044-2024. Muy cordiales el de PACA del presente año, expedido en el respectivo expediente 669 que queda archivado en esta oficina. Voy a dar lectura de los artículos del Código Civil del matrimonio. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículos civiles. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardar su fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes. Artículo 148. La patria potestad de los padres tienen el deber y derecho de cuidar a las personas y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 888. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, salud, el honor de cualquiera de los cónyuges o la actitud económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Después de haber de dar lectura a los artículos del Código Civil, pregunto separadamente a los contrayentes si persisten en su resolución de llevar a efecto el matrimonio y efectivamente se celebra. Habiendo respondido a ambos afirmativamente en el nombre de la ley, se les declara unidos en matrimonio, extendiéndose inmediatamente esta acta, en la que se deja constancia de que se han cumplido con todos los requisitos que señala la ley, firmando los intervinientes conforme a lo dispuesto en el artículo 259 del Código Civil. Ese es el acta de celebración de matrimonio. Bien, una vez escuchado la lectura del acta de matrimonio, también vamos a pasar a las palabras de reflexión a los novios, ya que los novios están tomando un paso muy importante para poder formalizar su vida. Y qué importante es arreglar sus vidas ante Dios, ante las autoridades y ante los ojos de la familia. Porque a través de ello concede la bendición. Muchas veces decimos, ¿para qué casamos? Así vivo bien, así estoy mejor, así vivo feliz. Pero cuando no tenemos la bendición de Dios, siempre en casa hay problemas, en hogar, tanto con los hijos, la familia. Es por eso lo importante que Dios ha enviado mediante su palabra el matrimonio tanto religioso y tanto ante las autoridades. Deseándole a los novios, a Cristian y a Karen y también a los testigos como padrinos que el día de hoy están a su lado, desearles toda la felicidad. Que vivan hoy, mañana y siempre los más felices que puedan. Vamos a también mencionar que es un privilegio para mí que hayan querido que participe en esta unión de dos seres únicos que deciden contraer matrimonio y que vienen libre y voluntariamente, habiendo cumplido con los requisitos que la ley y la publicación del edicto matrimonial correspondiente al plazo establecido. A ver, los novios, por favor, se miran.
Mírense, como se han conocido, ¿no? Como se han enamorado. A ver, los familiares, cierren sus ojos. Y vamos a hacer la pregunta. Tómense la mano. Creo que el día de hoy están muy felices. Sus sueños están siendo realidad. Y preguntamos a Cristian Percy Osorio Garay: ¿acepta usted de manera libre y voluntariamente de tomar como legítima esposa a Karen Keiko Martínez Mesa? Sí, acepto. A ver, la familia, palmas. Seguidamente, preguntamos a Karen Keiko Martínez Mesa: ¿acepta usted de manera libre y voluntariamente tomar como legítimo esposo a Cristian Percy Osorio Garay? Sí, acepto. Bravo. Después de haber respondido ambos afirmativamente en virtud que la autoridad me confiere la ley, los declaro legalmente casados, para lo cual doy fe de este acto. Así pues, he visto que han unido sus vidas por medio del consentimiento matrimonial y en virtud de las facultades que legalmente me han sido otorgados, los declaro desde este momento marido y mujer, para cuidarse ambos en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, todos los días a partir de ahora sean muy felices hasta la eternidad. Cierren sus ojos a ver los niños. A ver, pues, no te emociones, novio. Pues tranquilo, tranquilo, ya. A ver, pedimos a todos los familiares que puede dar el beso el novio a la novia. A ver, a los familiares, ¿está bien? Uno más, ¿no? O uno más. Un beso más, ¿no? Está bien. A ver, oye, Cris. A ver, un besito más. Uno más, uno más. Ya. Uno más. Se han conocido. Un besito más, ¿eh? Uno más, porque nadie ha visto. Qué lindo. Ahora sí le puedes, de repente, firmamos las actas, hacemos el ramillo, pues ya, pasamos a su sentencia, ¿ya? La firma verdadera, por favor. Sí, el DNI físico, traigan. Fuerte, fuerte. Ahora sí. La novia. Novio, suspirando, está firmando, ¿ah? Sí, como padre lo deben firmar, ¿eh? Mi padre ya tiene experiencia, ya, pero ¿cuál sabe? Bien, casada, ¿no? Ay, qué mayor calma.
Ahora sí, vamos a entregar el acta de matrimonio a los novios. Mira, si es firma bien o su... También vamos a hacer la entrega de la partida de matrimonio al padrino para que el padrino le pueda dar algunas palabritas de reflexión a los novios. Muy buenas tardes, queridos familiares. Hoy estamos reunidos en el matrimonio de mis queridos ahijados, Cristian y Karin. Y creo que es un día especial para ellos. Están uniendo sus vidas para siempre. Y creo que gracias, Cristian, gracias, Karencita. Me has elegido como padrino, tío, tía. Y estamos muy agradecidos. Y creo que eso no es de ahora, siempre. Te he visto desde niña. He sido padrino de tu bautizo, de tu promoción. Ahora te vas a casar y creo que gracias por la confianza, sobrinas, gracias familiares. No pensaba verlos a todos, pero el cariño y el amor que tiene a mi persona y a la sobrina creo que es lo más importante. Muchas felicidades, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Carecita, por favor, para toda la vida. Los quiero mucho y que Dios les bendiga siempre. Gracias. Ahí, palmas, palmas, la familia. También vamos a entregar la resolución de alcaldía número 044-2024 a la madrina, en la cual voy a dar la lectura. Se resuelve, artículo primero, declarar la capacidad de los contrayentes para contraer matrimonio civil y autorizar la celebración del matrimonio civil de acuerdo al siguiente detalle. Expediente matrimonial número 069-669-2024. El contrayente, Cristian Percy Osorio Garay. Número de DNI, 7010-7089. La contrayenta, Karen Keiko Martínez Mesa. DNI, 7757-4020. Fecha de matrimonio, domingo 14 de abril del año 2024, horas 2 de la tarde. Lugar de matrimonio, instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pacas. Artículo segundo, encargar a la sugerencia de servicios municipales proceda a escribir dicho acontecimiento en el acta correspondiente, así como realizar los trámites exigidos en la ley. Artículo tercero, notificar a las unidades orgánicas de esta entidad que tengan injerencia en el cumplimiento del presente acto resolutivo. Regístrase, comunícase y cúmplase. Madrina, te entregamos la resolución donde ya los novios están, están ya felizmente casados. Felizmente casados, ya. A ver, unas palabras. Buenas tardes. Primeramente doy gracias a Dios por habernos casado acá en mis hijados. Primero, Karencita, te vi nacer, crecer. Hoy pasas a la fila de casados. Te deseo muchas felicidades, mamita, a la de tu esposo. Que seas muy feliz, mamita. Eso es todo. Gracias. Bravo. Gracias. Así tienes los aros, ¿no? A ver si puedes sacar los aros, por favor. Novio que le entregue. ¿Te entrega el novio? ¿El arito? Ah, sí. Vamos a escuchar el poema del novio, a ver. ¿Cómo le enamora? A los religiosos. A ver, coloca. Karen. Así los convencí. Yo te entrego este anillo en símbolo de una unión que vamos a tener tú y yo para toda la vida. Nuestro anhelo fue esto, nuestro sueño se va cumpliendo y espero poder estar hasta el último día de mi vida contigo. Recíbeme en honor a mi amor
para siempre. ¿Cómo la ha enamorado? ¿Con la hermosura o con la barriga? ¿Cómo la Cristian, recibe este niño como señal de mi amor, de respeto, fidelidad hacia ti. Hoy es un día muy especial para ambos, ya que somos marido y mujer. Y bueno, quisiera como llegar así como tus abuelitos, hasta viejitos, y esto que sea para toda una vida, ¿no? Bravo. ¡Resuena con el novio! ¡Jiji! 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 Bien, para poder ya culminar, quiero también agradecer a Cristian y a Karen por confiar en la municipalidad y en mi persona. Y que la decisión que hayan tomado sea por amor, cariño y no por obligación. También quiero agradecer a los familiares que también a través de este acto matrimonial nos reencontramos después de muchos años. De repente por diferentes motivos de trabajo estamos en diferentes lugares del país, pero este acto nos une como familia. Y siempre recordar que todo es en vida, hermanos y hermanas. Donde nos encontremos, encontrémonos, recordémonos siempre. Porque cuando Dios ya nos quita la vida, ya va a ser demasiado tarde. Así que desearles toda la felicidad a Cristian y a Karen. Y que Dios los bendiga eternamente. Y a toda la familia, un abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias. Ahora sí puede ser su... repartir sus vasitos. Ya, ahora sí, A ver, va a ser el brindis, por favor. A ver, con el vaso. A ver, los familiares, pónganse de pie. Parece que están cansados los familiares ya. Atención, familiares, queremos hacer el brindis para... A ver, ya. Queremos brindar por la felicidad de Cristian y Karen, que sea para toda la vida. Salud, Cristian. Salud. Salud con todos. Salud con todos, salud. Arriba, abajo, al centro y dentro. Todo adentro, ¿eh? Bravo. Muy bien. Todo adentro. Todo adentro. Gracias. 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 Gracias, Evo. Gracias. 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 Gracias.
vos a mí, amiga, ¿no? Pero acá está, acá está. Thank you.
Thank you.
¿Qué pasó? ¿Qué? Thank you.
Thank you.
Tía, ahí en silla para que se
Se paltean, dicen, no hay gente que baile. Cada vez que no pedías perdón, yo te pedí. Cada vez que llorabas amor, pensé que era por ti. Cada lágrima de ti, me la pedí. ¿Cómo puedes engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar. Oh,
Thank you.
Ya que está, que te ofrece, tú, ¿no? Chápalo de padrino.
Thank you.
Thank you.